Buenas noches, muchas gracias por estar de nuevo con nosotras en Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer de este canal. Este es un programa en vivo, puede llamarnos al 25 11 15 15. Estamos en marzo, el mes de las mujeres. El 8 de marzo se conmemora siempre el Día Internacional de las Mujeres. Este programa y durante este mes Miradas Políticas lo vamos a dedicar a Tatiana Soto Cabrera, una abogada feminista, activista y luchadora de larga trayectoria por los derechos humanos de las mujeres, que falleció precisamente el 8 de marzo pasado. La recordaremos cada 8 de marzo sin duda. Es una fecha muy linda, muy simbólica para nosotras y para ella. Entonces, pues, queremos decirle a Tatiana donde se encuentre que la queremos mucho, la vamos a echar de menos, y aquí compañeras que la conocieron también, pues Tatiana será inolvidable. El tema de hoy, igualmente diversas, igualmente invisibles. Me acompañan tres mujeres de luchadoras también por los derechos de las mujeres, que están vinculadas a agendas. En este caso, Hazel Chacón, de la Agenda Local de Mujeres de Escazú. Bienvenida, Hazel. Gracias. Maritza Parini, de la Agenda Política de Mujeres con Discapacidad. Gracias. Maritza. Y Beatriz Castro, de la Agenda de Mujeres Desamparadeñas. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Bienvenidas ustedes, para las que ya han venido, y qué bueno tenerlas de nuevo con nosotras. Estamos precisamente en el mes del Día Internacional de las Mujeres, y por eso aquí estamos hablando entre mujeres de las agendas que tenemos. Hazel, cuéntenos, ¿por qué una agenda de mujeres en Escazú? Hay quienes piensan que Escazú es como otro país, ¿verdad? De gran desarrollo, de mucha riqueza. ¿Por qué una agenda local de mujeres en Escazú? Bueno, a pesar del preámbulo, ¿verdad? O de esa fama que tenemos en Escazú de que realmente pues, ha existido una política de desarrollo o de macro desarrollo, sí es cierto que existe, pues es un cantón con bastante potencial económico, pero aún así quienes realmente estamos en las comunidades seguimos sintiendo algunas necesidades, y de ahí nos surge desde una organización como es el Foro Consultivo de Mujeres Escazuceñas, que es una asociación de mujeres dedicada a potenciar liderazgo, dedicada a promover derechos, nos surge junto en aquel momento con la Municipalidad de Escazú la necesidad de plasmar en un documento cuáles eran las mayores necesidades que las mujeres sentíamos que teníamos en Escazú. Estamos hablando del 2010. En el 2010, sí señora. Fue así como iniciamos un trabajo algo largo para poder esquematizar todas las necesidades en un documento donde nos pudiera reflejar desde las comunidades realmente esas mujeres, desde las agricultoras, las inmigrantes, las personas adultas mayores, las niñas, fueron consultadas todos los sectores, fueron más de 350 mujeres las consultadas y salieron necesidades que posiblemente muchos crean que Escazú, como es Escazú, no existen esas necesidades, pero sí existen. Es así como nos lleva a una realidad donde sentimos que la inseguridad, por ejemplo, es latente en el cantón y es un temor que acarreamos las mujeres. El tema de salud también lo estamos sufriendo las mujeres. El tema, por ejemplo, de la cultura y el ambiente, donde nuestro ambiente escazuceño se nos está transformando en una familia, en una ciudad totalmente desarrollada, donde se nos están acabando nuestros ríos. Las niñas nos decían, yo no quiero ver más basura en los ríos y yo quiero que se ponga eso en ese papel, nos decían ellas, ¿verdad? Entonces es muy duro porque al final sentimos que pareciera que el dinero lo resuelve todo y que realmente Escazú, con su potencial económico, no tenemos necesidades, pero no es así. Entonces así quedó plasmado un documento donde salen siete ejes principales de las necesidades que tenemos como mujeres. 25, 11, 15, 15, para sus preguntas o comentarios. Estamos hablando de algunas agendas locales
de mujeres. Interesante lo que nos está planteando Hazel desde Escazú. ¿Qué pasa en Desamparados? Bueno, en Desamparados el proceso fue parecido que en Escazú, solo que fue en 1996, bastantes años antes. Las mujeres nos reunimos para hacer análisis de la situación que vivíamos en ese entonces y plasmamos en un documento como el que se hace en Escazú también, 13 ejes temáticos de los cuales se desprenden acciones concretas que llevamos a mesas de negociación con las instituciones de presentes en el cantón. La única que no quiso participar fue la Municipalidad de Desamparados y pero es el gobierno local. Es el gobierno local, pero no quiso participar. Eso pues provocó también desánimo porque la agenda es un documento de trabajo que debe ser obligatorio para los gobiernos locales asumirlo dentro de su propia agenda de trabajo, puesto que son las demandas de la mitad de la población del cantón, ¿verdad? Un cantón que tiene características como que es dormitorio, ¿verdad? Prácticamente, que es un cantón muy poblado, ¿verdad? Que tiene zonas rurales y urbanas, e inclusive separados de madre de pueblos, ¿verdad? Que creció a paso acelerado y que entonces las necesidades aumentaron. Y en ese sentido, las respuestas que queríamos las mujeres tenían que ver enmarcadas dentro del tema de género, cosa que hasta ahora no logramos encontrar, ¿verdad? Pues en los gobiernos locales, esa mirada de un gobierno que piense también en cuáles son esas demandas que pusimos ahí y por qué las estábamos poniendo, y además que se les asigne presupuesto para solventar, ¿verdad?, esas situaciones o esas necesidades que estábamos ahí plasmando. Sí, antes de ver un poco en logros, hablemos de la Agenda Local de Mujeres con Discapacidad. Bueno, nuestra organización, o principalmente la agenda, nace desde pues una inquietud que veníamos teniendo, no como Agenda Política de Mujeres con Discapacidad, sino como FECODE, la Federación Costarricense de Organizaciones de Personas con Discapacidad, donde ya eran décadas de décadas y aún las mujeres con discapacidad no lográbamos visibilizarnos, a pesar del trabajo que hemos hecho con las diferentes agendas a nivel nacional de lograr incluir la perspectiva de mujeres con discapacidad, siempre quedábamos atrás, ¿verdad?, en desventaja. Entonces ya llegamos a un momento en que logramos pues buscar los mecanismos necesarios para posicionar nuestras demandas y gracias a Dios tocamos la puerta de la Fundación Freddy Deber, de la Defensoría de la Mujer y incluso la Asociación de Beatriz nos orientó montones y otras organizaciones de mujeres. Es decir, empezamos a hacer alianzas con todas las diferentes organizaciones que habíamos trabajado para poder plasmar esta agenda y poder así sacar 5 ejes prioritarios para poder visibilizar las mujeres con discapacidad y principalmente ver cómo podíamos hacer una incidencia política con este gobierno PAC, ¿verdad? Que sabemos que doña Nelena Chacón, la segunda vicepresidenta, está súper identificada con el tema de discapacidad y mujeres con discapacidad. Entonces, esto es el trabajo que hemos venido haciendo a nivel de incidencia política. Regresamos en un momento. Le recordamos que puede llamar al 25 11 15 15. Igualmente diversas, pero igualmente invisibilizadas. Somos mujeres y nos parecemos en que somos mujeres, nos diferenciamos por ser mujeres, pero nos parecemos en la invisibilización en los distintos ámbitos en que nos movemos. 25 11 15 15 para sus preguntas o comentarios sobre esto que estamos planteando. Aquí hay dos agendas locales y, por decirlo así, una agenda nacional, ¿verdad?, de mujeres con discapacidad que hay en todo el país. ¿Cuáles son los ejes prioritarios que ustedes tienen para decir, bueno, hemos planteado esto, pero hemos logrado esto o no hemos logrado nada? ¿Ante quiénes tienen que exigen ustedes cumplimiento de sus agendas? Bueno, en el caso nuestro, es ante las instituciones, primero ante el gobierno local y después ante las instituciones del Estado. Aunque nuestras agendas son locales, tienen mirada nacional. Y en tanto podamos incidir en la política pública para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, pues vamos a seguir trabajando en ese rumbo. En el caso de la Agenda de Mujeres Desamparadas, ha priorizado en el tema de educación, trabajo y violencia, porque son de los 13 ejes, esos tres creemos que
que tenemos que darle un énfasis prioritario para que la mujer logre salir de algunas condiciones de subordinación. ¿Educación en qué área? Educación, bueno, todo lo que es de educación académica, técnica, hasta todo tipo de formación, uh-huh. que la mujer pueda acceder a las TIC, que las mujeres puedan acceder a todo tipo de capacitación posible, que estén los recursos además a disposición de las mujeres para que puedan participar desde que se generen becas vía IMAS, vía otras instituciones, hasta la posibilidad de que se les brinde recursos para el cuidado de la niñez, ¿verdad? Para que ellas puedan liberar su tiempo. En tanto, esta sociedad todavía no asume el cuidado y reproducción de la familia, ¿verdad? La sociedad tiene que respaldarlas en esto. Nosotras nos hemos encontrado con algunas cosas. En el caso de educación, nosotras es un eje que trabajamos muy fuertemente. Hemos preparado alrededor de 25,000 mujeres en este periodo de tiempo del 96 acá. 20 años. 20 años de trabajo muy arduo, pero logramos prepararlas, pero ellas no encuentran después el mercado para poder ellas producir lo que aprendieron o para ubicarse en empleos de calidad donde ellas puedan realmente alcanzar una calidad de vida, ¿verdad? Que realmente se merece. ¿Cuáles son, aquí contestando una pregunta, cuáles son los mayores desafíos de las mujeres en los sectores que están acá, en ustedes? Bueno, uno de los grandes desafíos, considero yo que como agenda casi todas manejamos también, es el tema de la participación real de las mujeres en la parte política. Porque si bien es cierto, lo conversábamos anteriormente, las mujeres somos postuladas, somos ubicadas en papeletas, pero no logramos alcanzar esos puestos de toma de decisión, donde realmente podría verse esa parte femenina que viene a fortalecer mucho. Pensamos, como bien dicen por ahí, cuando una mujer se supera, toda la familia se supera, porque tenemos esa carisma o esa situación muy interna como mujeres que nos lleva a ver un montón de sectores y de temas que muchas veces no son tan plasmados, ¿verdad? Y sobre todo no son ejecutados desde los gobiernos locales. Entonces, tal vez uno de los ejes prioritarios sería, al igual que también nos interesa mucho lo que es el rescate de la SOFIN en los gobiernos locales, que hemos visto un desplazamiento hacia otro tipo de departamentos inclusive, donde incluyen los temas de mujer generalizados y pues no consideramos que sea... Sí, se ha ido como desapareciendo lo que son el origen y el objetivo de las oficinas municipales de las mujeres, ¿verdad? Como digo yo, se ha retrocedido en algunos aspectos, en las luchas que las mujeres hemos dado y que históricamente las mujeres han logrado. Si permitimos que eso siga sucediendo, existirán muchas luchas que van a quedar en vano. Y pienso que ese es el momento para empezar a replantearse y a recuperar esos espacios que estamos perdiendo, tal vez por falta de algún apoyo local. 25-11-15-15 para hablar del tema de hoy. Participación política. ¿Qué es la participación política que están planteando? Bueno, ¿dónde? ¿En qué niveles? Yo creo que el nivel de una participación en todo para tener toma de decisión. Uh-huh. Incluso si nos vamos del lado de lo que son mujeres con discapacidad y madres con discapacidad, lo que nosotras como agenda política de mujeres con discapacidad es visibilizar las capacidades de las mujeres, valga la redundancia, de mujeres con discapacidad a un nivel político en donde también podamos contar con esa capacitación y formación como cualquier otra mujer, que esos espacios son muy difíciles de ganar en el ámbito social, en el ámbito político, entre otras cosas, porque no hay pues esos niveles, digamos, de participación. Entonces, ¿tiene algunos datos de cuántas mujeres con discapacidad hay en el país? No tengo así claridad, pero sí el porcentaje es más alto que el de los hombres, 40 y pico, ¿verdad? Tal vez parte estoy... de los retos. Es parte de los retos, en estos momentos no tengo la cifra clara, pero sí sabemos que es un 10% a nivel de población con discapacidad, ¿verdad? Y de ese 10% la mayoría son mujeres con discapacidad. Y es una diversidad de Y diversidad, y aparte de la diversidad,
de condiciones, ¿verdad?, que se varía y se maneja ahí, que también hay que empezar a trabajarlo muy fuerte. Y por eso la idea también de sacar la bandera de la agenda política de mujeres con discapacidad desde un ámbito nacional y poder fusionar con las mismas otras agendas para poder hacer un frente común y tratar de derribar todo ese tipo de barreras que nos impiden tener esa participación que buscamos. Aquí nos preguntan por qué la Municipalidad de Desamparados no apoyó el proyecto de ustedes. Estamos hablando al inicio. Del inicio, ¿y desde entonces sí. No lo apoya? ¿O no, desde entonces no lo apoya. Hubo un tiempo que estuvo un alcalde, don Carlos Padilla, que dio algún nivel de apoyo, pero en principio se quería capitalizar el esfuerzo que estábamos haciendo para un proyecto político de X persona que estaba ahí tratando de salir adelante con su proyecto para diputados. Nosotras decidimos, ¿verdad?, plantearle a todos los partidos que nosotras no éramos ese botín político para ellos, ¿verdad?, sino que estamos trabajando sí en un proyecto político de y para las mujeres, donde las mujeres se fortalezcan para esa participación. Desde ahí, con la municipalidad hemos hecho varios intentos, inclusive con el alcalde actual, nos atiende el vicealcalde, ya hace como 3-4 meses y no hemos tenido ninguna respuesta a nuestras propuestas. Hay una también, pensamos una discriminación porque no apoyamos tampoco ese proyecto político que está ahí en este momento porque impulsa proyectos prácticamente de corte neoliberal, que a nosotras es una de nuestras banderas, ¿verdad?, derrumbar ese modelo en todas las áreas de nuestras vidas, porque realmente lo que ha traído es muerte y pobreza, especialmente las mujeres que somos las más pobres entre los pobres, ¿verdad?, y Desamparados nos excluye de eso. Bien, continuaremos más adelante después de esta pausa. Continuamos con nuestro programa 2511-1515 para sus comentarios o preguntas con las mujeres de algunas agendas locales. En el caso de Escazú, ¿cuál ha sido el apoyo o la falta de apoyo de la municipalidad? Bueno, en el inicio fue construido con apoyo municipal en la parte técnica, ¿verdad? También existió un recurso de España, me parece, para todo lo que fue el proceso y poderlo sostener económicamente. No preciso bien el país, pero sí nos enteramos de que había un recurso. Igual el apoyo técnico fue por parte de ellos en la construcción y también fuimos apoyados por el INAM. En ese momento se construyó y encabezando el proyecto como tal, el foro consultivo. La idea era que en el momento de que ya se construyera el instrumento, poderlo ejecutar siempre encabezado por el foro consultivo, que fue quien lideró desde el principio. Sin embargo, en determinado momento, no hemos contado con el apoyo que realmente quisiéramos por parte del gobierno. Existen algunas políticas un poco... ¿Gobierno local? Gobierno local, uh-huh. Sí. Algunas políticas un poco de liderar o de invisibilizar tal vez un poquito la parte ciudadana y en este momento estamos el foro consultivo asumiendo todo el reto de la ejecución como tal de lo que es la agenda local. Lo que hemos hecho es establecer alianzas con otras instituciones, con otros grupos organizados, con otras ONGs y que nos han apoyado sobre todo en lo que es la promoción de derechos y en algunas capacitaciones que hemos dado a nivel local. Parece entonces que dependiendo del gobierno municipal y si ustedes apoyaron o no apoyaron a ese gobierno, depende también el apoyo, el soporte que les den. Sí, y las municipalidades sí. Se manejan mucho, ¿verdad?, por quien quede ahí, ¿verdad?, en el gobierno, ¿verdad?, y quienes apoyaron en su proceso para llegar ahí. Y las agendas de mujeres, somos mujeres que hemos reflexionado, ¿verdad?, y que nos hemos empoderado y que asumimos que no somos ese hombro, ¿verdad?, para poner, para que otros suban, y ahí es donde no calzamos
dentro de ese engranaje, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y nosotras, entonces, hemos logrado desarrollar todo un proceso, ¿verdad?, donde las mujeres llegan, se forman, y hombres también, porque con nosotras, por dicha, discuten, al menos en el caso de Desamparados, muchos hombres. Ahora, con el tema del Día Internacional de las Mujeres, tuvimos diálogos entre mujeres y se nos invadían las salas de hombres, ¿verdad?, alrededor de 250 personas hablando de temas de las mujeres. Este proceso que nosotras hemos llevado, las municipalidades, si bien no lo reconocen, quieren duplicar lo que estamos haciendo. Y eso es un desperdicio de recursos. Es correcto. Hay dos cosas que quiero plantearles. Una, nos preguntan que si varían los enfoques de las agendas entre los cantones, teniendo en cuenta que Desamparados tienen una mayor cantidad de familia en pobreza que Escazú. Y lo otro que quiero preguntarles es si ustedes, las agendas locales, tienen información de cantidades de mujeres con discapacidad en sus cantones. Bueno, yo puedo, tal vez, yo he venido trabajando dos agendas. Trabajamos también la agenda de mujeres de San José. Ahí sí se trabajó los 11 distritos en donde se palpó dentro del proceso que se hizo, pues, muchas madres con hijos con discapacidad, principalmente en el censo que se hizo. Y de pobreza. Y de pobreza. Es decir, porque la visión a nivel país es una cosa y la visión a nivel distrital es otra cosa. Entonces, y yo creo que en esa parte la Municipalidad de San José está en deuda con mujeres con discapacidad y principalmente la población con discapacidad, porque si nos vamos a la Comisión de Accesibilidad, que sabemos que es una comisión que no está funcionando en la Municipalidad de San José, sin accesibilidad, las personas con discapacidad no podemos pues tener un empleo digno, no podemos ir a una universidad, a una escuela, porque ya si no hay aceras, paradas accesibles, entre otras cosas, ¿cómo vamos a hacer para poder llegar a determinada digamos, actividad social o de nuestra vida cotidiana, en cierta forma? En Desamparados, este vacío nos llevó a apoyar, ¿verdad?, este esfuerzo de crear la agenda de mujeres con discapacidad. Si bien es cierto, no hay un dato exacto, ahorita hay una iniciativa ciudadana que está dando muchos resultados, ¿verdad? Y esperamos que de ese esfuerzo logre salir, ¿verdad?, alguna información más concreta. Pero el Consejo debería estar trabajando en eso desde hace mucho tiempo. ¿Le va a tocar cerrar? Sí. ¿Cuál es el desafío o qué es lo que nos va a plantear usted? Bueno, como desafío podríamos pensar en una participación real de las mujeres a nivel político. Y cuando digo real es con esa parte que decía Marixa, con una capacitación. Y cuando digo real es en puestos de toma de decisión. Y que además poder rescatar todos esos espacios que hemos o que se han tratado de ir perdiendo en la actualidad desde los gobiernos locales. Si bien es cierto, para mí, y creo que es el diario vivir en las comunidades, estratégicamente cualquier gobierno local siempre va a tener la otra contraparte, que es la parte ciudadana. Entonces, ¿por qué no estar unidos y por qué no trabajar conjuntamente con lo que a cada quien le corresponde y potenciar más bien y ser ese apoyo mutuo en lo que al gobierno local le corresponde y en lo que a las comunidades como tal sentimos podemos aportar y crecer juntos, pensaría yo desde ese punto de vista? Bien, muchas gracias a Hazel, Maritza y Beatriz por habernos acompañado e instruido sobre lo que hacen en las comunidades. E invitamos a la gente, a las mujeres también, a que se organicen en sus localidades. Hasta pronto.